Qué gusto tenerte aquí para los fragmentos de Pon la Oreja a tu Pareja, un programa que hago con mi padre todos los sábados a las 12 del día, en donde le contestamos preguntas a personas que tienen dudas sobre su pareja y que quieren saber nuestra opinión como psicólogos y especialistas. De verdad, espero que lo disfrutes. Es decir, actualmente, por ejemplo, estoy en una relación, tengo la fortuna o la dicha de que mi pareja es liberal o me permite y me da mi espacio. A lo mejor aquí nada más compartir con los demás, que en esta parte es más mía, se podría decir. Me ha costado, por ejemplo, mucho el dar el espacio a la otra persona, el no sentirla, con perdón, no sentirlo, que es parte mía, o sentir poder sobre él, o dirigir su vida. Entonces sí, sí me ha costado en ocasiones ir creciendo poco a poco junto con él, porque como dicen, entre más te dan, más quieres. Entonces esta parte, pues sí, como les comento, he tenido una pareja muy bondadosa, que me permite, que me da, que soy libre ante él, pero esta parte, este crecimiento es por parte mía, como les menciono. Sí me ha costado un poquito esta situación de, ay, no tengo este poder, tengo que respetar tu privacidad, tu espacio y demás. Entonces cuesta aceptarlo, cuesta aceptar que la persona en ocasiones celosa, pues soy yo en este caso. Entonces, pues sí, sí me ha costado, he ido, por ejemplo, a sesiones y demás para respetar este espacio, que a pesar de que llevamos varios años juntos, no me da el derecho de controlarlo. A lo mejor no, se lo reitero, pero sí en pensamientos, a lo mejor qué estará haciendo, qué estará pasando, o seguirá, quisiera seguir conmigo y demás. Entonces, pues sí, de este lado del... ¿Sí? ¿Estás celosa de él? En ocasiones, como le comento, sí me ha costado crecer. Eso de ocasiones, yo me divierto mucho con las palabras, ¿no? ¿Sí o sí. No? Por eso, como dices, quieres controlarlo. En principio, el principal error que tiene una pareja es creer que la otra persona es propiedad de la persona. Exacto. Número uno, error. No dijiste tu edad, ¿qué edad tienes? 26. Sí, ya estás viejita, está bien. Bueno, entonces, la verdad, estás destruyendo la relación. Si es eso, es porque tienes un problema con la autoestima. Algo así como, yo no merezco ser feliz, en el fondo. ¿Me explico? Entonces, hay un vacío existencial en tu vida, no sé cuál sea, obviamente. Pero sí es importante que estés bien tú y darte cuenta que nadie es propiedad tuya más que tú. Y si tú eres tu propia propiedad, tienes que cuidarla, tienes que alimentarla, darte cuenta de que eres única en el mundo y vas a ser la única que hubo en el mundo y que habrá en el mundo. Entonces, ¿qué quieres de tu vida? ¿Ser feliz o jorobarte la vida, que lo haces bien también? No te quito más mérito, ¿no? Pero la idea es elegir qué quiero, primero yo, y escribirlo. Yo soy de los que digo siempre, escríbanlo para que lo vean, para que sea, y si no lo descubres por ahí, entra en terapia, creo que estuviste en sesiones o algo por el estilo, ¿no? Sí. Entonces ya tienes que resolver esa situación en terapia, si quieres, de una vez por todas, porque estás sufriendo por algo no necesario. Sí, exacto. Como dicen, en ocasiones desgasta más lo que no ha sucedido y que lo que está pasando. En realidad, como les comento, tengo esta fortuna de que mi pareja, pues sí, me da ese espacio y demás, pero como dicen, entre más te dan, tú también más quieres. Y es parte de sí, de la autoestima, que es este punto relevante, palabra que me quedo con ello. Pero estás hablando de insatisfacción, hija. No es por ahí. Sí. No es que entre más quieres, más te da, más quiere. Es un problema tuyo, no de él. Eso de que me da y yo quiero más, sería que eres una persona que está insatisfecha contigo, adentro de ti, y lo estás proyectando en otra persona. Tienes que resolverlo tú, no el otro. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Si lo que quieres es tú también hacer una pregunta, recuerda que puedes entrar a www.adriansalama.com y todos los sábados, antes de las 12, te puedes conectar a Zoom y hacer tu pregunta en vivo.